This is our Earth. Let's call it Earth One. And this second Earth, let's call it Earth Two. This is where Jay claims to be from. And these other Earths, three, four, five, to infinity. All of them are nearly identical to ours, and they all exist at the same time, giving us endless alternatives to what we have here. For example, the Joe West on Earth 2, your doppelganger. He might not be a detective. He could be a Nobel Prize-winning physicist. And you, the Barry Allen, here is the Flash, but over there, he could be an electrician. Meet Dr. Harrison Wells from Earth 2. Hi. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de la sinopsis del sexto episodio de la cuarta temporada titulado Cuando Harry se encontró con Harry o Cuando Harry conoció a Harry. Más o menos así sería la traducción, porque se llama When Harry Met Harry. Antes de empezar con el video, les quiero recordar que esta semana estuve subiendo varios videos de Flash al canal, así que bueno, apreciaría muchísimo que los vayan a ver si todavía no los vieron, ya que YouTube no los publicó muy bien. Así que bueno, gente, tengo que decirles que esta sinopsis es una de las sinopsis más raras que he visto de The Flash. Así que bueno, la sinopsis dice lo siguiente: un Harry, dos Harrys, tres Harrys, cuatro. Cuando los coleccionistas de artefactos nativos americanos son atacados por una metahumana llamada Mina Chaiton que puede dar vida a objetos inanimados, Barry se convierte en un aliado sorprendente para ayudar. Determinado a descifrar la identidad de The Thinker, Harry recluta la ayuda de Cisco para convocar al grupo de ideas definitivo, el Consejo de Wells, una mesa redonda de los más brillantes Harrison Wells de varias tierras. Bueno, gente, como pueden ver en este episodio, vamos a tener a muchos Wells. Me pregunto de si veremos a los Wells que ya pudimos ver en la tercera temporada cuando estaban en busca de un Harrison Wells nuevo, ¿no? Que al final nos quedamos con HR. No creo que sean esos Wells los que veamos en este episodio, ya que esos Wells uno era un mimo, otro hacía cosas raras, así que bueno, esos Wells no parecían para nada inteligente. Y en este episodio, al parecer, van a estar buscando Wells, Harrison Wells, inteligentes para descifrar la identidad de The Thinker. Así que bueno, gente, muy pero que muy interesante. Acá dice, determinado a descifrar la identidad de The Thinker, Harry recluta la ayuda de Cisco. Ahora, Harry es el que está determinado a descifrar la identidad de The Thinker. ¿Por qué Barry no? Eso me pregunto yo. Seguramente Barry también, pero bueno, acá el que se centrará más en el tema será Harry. Ahora, lo interesante es que yo pienso acá que ellos todavía no saben que The Thinker es The Thinker, si saben a lo que me refiero. Ellos siguen pensando de que hay alguien detrás de todo lo que está pasando, porque ya pudimos ver al final del tercer episodio que Harry se dio cuenta de que alguien estaba detrás de la creación de los metahumanos. Y también se dio cuenta de que lo querían a Barry fuera de la Speed Force, obviamente para que cause el portal este, y gracias al portal sale la materia oscura y bueno, ahí tienen los 12 metahumanos. Todo esto lo descifró Harry en el capítulo número 3. Así que bueno, en el capítulo número 6, al parecer, todavía no van a conocer a The Thinker cara a cara, pero sí van a estar determinados, como dice la sinopsis, a desenmascararlo, a averiguar quién es. Me gusta mucho esta idea de que vayan reclutando a todos los Wells de varias tierras, porque ya a lo largo de las temporadas aprendimos que todos los Harrison Wells, bueno, la mayoría, ¿no? Porque los que vimos, ya dije, en la tercera temporada eran bastante burros, ¿no? Incluso HR era bastante burro. Bueno, hay muchos Wells que son inteligentes, así que bueno, me resultó muy interesante esta sinopsis al saber que vamos a tener mínimo 4 Wells en este episodio. Va a estar genial, va a ser muy divertido. Ahora, la sinopsis dice que los coleccionistas de artefactos nativos son atacados por una metahumana llamada Mina Chaiton, que al parecer puede dar vida a objetos inanimados. Esto me resulta muy pero que muy interesante, la verdad. Tiene toda la pinta de ser una metahumana que nunca hemos visto en la serie anteriormente, ¿no? Algo bastante diferente a lo que ya hemos visto en la serie. Así que bueno, gente, hasta acá el análisis de la sinopsis.
Si se ponen a pensar, no es que revele tanto, así que bueno, por eso el video duró tan poco. Díganme en los comentarios qué les pareció esta sinopsis y quiero saber si están contentos de que vamos a tener, al parecer, 4 Wells en este episodio. Va a estar genial, ya se los voy diciendo. ¿Se imaginan que traen al Wells de Tierra 38, de la Tierra de Supergirl? Estaría genial. Pero honestamente no creo que pase esto, porque cuando Barry viajó a Tierra 38 por accidente, en la segunda temporada de The Flash y en la primera de Supergirl, dijo que no existía ninguna Caitlin Snow, ningún Cisco Ramón, ningún Harrison Wells y sobre todo ningún Star Labs, así que bueno. You guys have Central City, but you don't have Star Labs, no Cisco Ramon, no Harrison Wells, no Caitlin Snow, nobody who's gonna be able to help me get back home. Por esta razón no vamos a tener a un Wells de Tierra 38, pero bueno, hubiera sido interesante, ¿no? Antes de terminar con el video, les quiero enviar unos saludos a unos suscriptores fieles que me siguen en Twitter y siempre están apoyando el canal. Así que bueno, les mando un saludo a Alejandro36, a Nico Allen, a Sergio Parragués, a Alex Kenneth, a Gustavo Cantú, a Luis Ernesto G, a Fireman, a Advin Miguel, a Flor Abril y a Julio Daniel. Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar el canal siempre, por los comentarios positivos y por dar like a mis videos, que yo sé que le dan likes a los videos porque me lo pasan por Twitter las imágenes. Bueno, algunos, no todos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Voy a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Si me ayudan a llegar a 500 likes, lo apreciaría muchísimo, gente. Así que bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!